Bien, antes de empezar con el vídeo, deciros que antes de llegar a la conclusión de si alguno de los transistores que tenéis en el circuito, en este caso como podéis ver tenemos un pedazo de aluminio por aquí y otro por allí, y por la parte de abajo están los transistores atornillados al disipador. En este caso tenemos toda esta tira de transistores atornillados, por la parte de atrás también hay más. Aquí tenemos más transistores y por la parte de atrás tenemos más. Entonces, mi recomendación es, antes de comprobar si tenemos problemas con algunos de los transistores, es hacer el procedimiento de reparación que tenéis que hacer para poder determinar si la tarjeta, en este caso, es la que está fallando. Bien, el siguiente paso que tenemos que averiguar antes de saber cómo tenemos que hacer para poder probar un transistor en placa es saber identificarlos. No quiere decir que aquí, en esta tarjeta electrónica, todos vayan a ser transistores, no. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, si nos fijamos aquí en la placa, pone Q707. Ya sabemos que este es un transistor. Si miramos este de aquí y miramos aquí en la placa, pone que es un diodo D720. Si miramos este, vemos que es un transistor Q705. Ahí vemos Q705. Si miramos este de aquí, pone Q712, también es otro transistor, probablemente del tipo MOSFET, o puede ser también un transistor tipo IGBT. En cambio, si miramos este, vemos que pone D725, esto sería un tipo diodo shorty o diodo doble. Bien, el siguiente paso, ya que tenemos identificado el transistor del cual desconfiamos, está claro que lo ideal sería desatornillarlo del disipador y sacarlo para afuera. Eso siempre sería lo ideal. Pero en el caso de que queráis hacer una prueba en el circuito, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en su serigrafía a ver qué tipo de transistor es. En este caso, como podéis ver, pone 30F123. Luego vamos a entrar en el datasheet para mirar el componente. Ahora, una prueba que vamos a hacer, o que le podéis hacer a los transistores para saber si está bien, no os va a funcionar con todos los transistores, pero sí con la mayoría, es: vamos a coger el tester, ahí en continuidad. Y normalmente, si el transistor está en buenas condiciones, va a traer sus tres patas aisladas. Es decir, no nos va a dar ningún tipo de resistencia, por lo menos una resistencia baja, en este caso tipo cortocircuito, en ninguna de las tres patas. Eso es algo habitual, pero no suele ocurrir en todos los transistores. Entonces, vamos a tocar la pata de la izquierda de todo, ya que de momento no sabemos qué tipo de transistor es y no sabemos si corresponde a un transistor MOSFET o un IGBT o un bipolar. De momento no sabemos nada. Entonces tocamos con la punta roja en la pata de la izquierda y con la negra tocamos la del medio. Aquí no nos debe dar nada, no debería, aquí. Y como veis, no nos da nada. Si tocamos las puntas, sí que nos da, pero la primera pata de la izquierda con la del medio no nos da. Ahora, la pata de la izquierda con la de la derecha tampoco nos da. Y como veis ahí, no nos da nada. Si tocamos, aunque intercambiemos las puntas y toquemos la del medio con la de la derecha, no nos va a dar nada. Y con la de la izquierda tampoco nos va a dar nada. Vamos a ver si lo ponemos ahí. Y como veis ahí, no nos da nada. Esto, en un principio, si no tenemos conocimiento de qué tipo de transistor es, ni no sabemos absolutamente nada, ni podemos entrar en el datasheet, puede ser un indicativo de que el transistor esté bueno, pero no es fiable al 100%. La prueba fiable es saber qué tipo de transistor es, poder hacer una buena prueba, saber cuál es su patillaje, y desde ahí sabemos más. Ahora vamos a entrar en el datasheet con esta referencia 30F120, espera, a ver, no me acuerdo, 30F123. Bien, si nos vamos ahí al componente, part number, pone 30F123, si nos fijamos ahí pone IGBT, ya sabemos que es un transistor tipo IGBT. Para los que no sepáis lo que es IGBT, es Insulate Gate Bipolar Transistor, eso es IGBT. Bien, vemos que es un transistor de un voltaje máximo de 300 voltios, 200 amperios, como veis son transistores de potencia. Vemos que es el formato TO220 SIS. Ahí vemos el transistor 30F123. Y si nos fijamos en el patillaje visto de frente, tenemos que la primera pata de la izquierda es el gatillo, la pata del medio es colector y la pata de la izquierda es emisor. Con estos datos ahora ya nos vamos a ir al componente. Bien, ahora ya tenemos más datos. Ya sabemos que la primera pata de la izquierda es gatillo, la del medio es el colector y la pata de la derecha es el emisor. Entonces, ahora, ahí en continuidad, como estaba hasta ahora, tocamos el disipador de calor y nos tiene que dar con el emisor, que sería la pata de la derecha. Ahora, visteis que os dio la pata derecha. Si tocamos el colector no nos puede dar nada. Y si tocamos el gatillo tampoco. Ahí, no nos da nada. Ahí, como podéis ver, si tocamos el emisor nos da continuidad, pero solo nos puede dar el emisor. El colector no nos da nada y la base tampoco. Ahora vamos a poner en escala de diodos. Vamos a tocar entre el emisor y el colector. Punta negra la ponemos en el colector y la punta roja la ponemos en el emisor, y nos tiene que arrojar una lectura. Ahí, como veis, tenemos una lectura de 426 milivoltios. Ahora, si intercambiamos las puntas y ponemos la punta roja en el colector y ponemos la punta negra en el emisor, y aquí no nos puede arrojar nada. Y como veis, no arroja nada. Bien, como podéis ver, estos transistores llevan prácticamente el mismo o muy parecido patillaje a lo que es un transistor bipolar. Llevan base, emisor y colector. En este caso llevan gatillo, emisor y colector. Ahora vamos a poner la punta negra en la base y con esto vamos a tocar el emisor y el colector. Vamos a fijarnos aquí, ahora mismo lo tenemos aquí en escala de diodos. Vemos ahí base, emisor no nos da nada, o sea, perdón, base, colector no nos da nada. Vamos a tocar ahora base, emisor y no nos arroja nada. Ahora, si le damos la vuelta a las puntas, aquí sí que nos tiene que dar entre la base, o en este caso el gate, entre el gate y el emisor nos tiene que dar arrojar una lectura, y entre el gate y el colector nos arroja también otra lectura. Si esto es correcto, todo nos indica de que el transistor puede estar bueno. Ahí tenemos base, a ver. Ahí tenemos base, emisor, base, colector, nos arroja una lectura. Y base, emisor nos arroja otra lectura. Todo nos indica que el transistor que no sacamos del circuito nos indica que el transistor puede estar bueno. No me puedo asegurar al 100% de que el transistor esté bueno, ya que es cierto que para poder hacer una prueba al 100% fiable siempre hay que sacarlo fuera de circuito. Os voy a dejar una tarjeta de cómo podemos probar los transistores IGBT fuera del circuito. Os voy a dejar una tarjeta aquí arriba. Así que chicos, si os gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estáis suscritos y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.